네. 네, 지금 유명한 아나운서 도착했어요. 걘? 목소리가 좋은데 되게 참지. 목소리가 좋아요. 잠시만요, 문이요. 영어로 할래요? 못 알아들어요? 오늘은 못 알아들어요? 이분이 왜 그래? 김민호! 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 유명한 아나운서요. 목소리가 좋고요. 이분처럼요. 아, 예. 이게 아름답진 않아요, 이분처럼. 이분은 참... 예. 뭐, 안다고 Que sigue toda tu carrera. Que linda. Que mal ha hecho. ¿Quién es? 지금 들어와요? 김민호! 네, 실버 씨 들어왔어요. 아, 실버 씨! 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 ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Querido! Bueno, ¡carna la parrita! ¡Qué lindo tenerlo! ¿Cómo le va, Silvio? Sí, gracias, mucho gusto, hola, Silvio. Yo estuve, ¿eh? Estuve en el cofre de la felicidad. Sí, sí. Hola, señorita. ¿Cómo a María Granata. Es un placer. No, no. Enorme. No importa. De paso que le mando un beso. Hola, un beso para Amalia Granata. Bueno, esta es otra, Gonzalo. ¡Qué lindo! ¿Qué le dije a María Granata? Sí, pero ahora no, porque... pero vamos a empezar de vuelta. Aplauso. No. ¡Alias, Jusito González! ¡Ah! ¡Muy bien! Sí, mi querido Carlos. Señor. Tengo un ping-pong. En realidad, sin repetir y sin soplar, sí, y esto va para el señor Osvaldo Príncipe y para el señor Chuchito. Mira, aparte, mira, estamos en el canal, en el horario. Este domingo para los... ¡Otro domingo para la juventud! ¡Vamos, correcto! Escúcheme, señor Príncipe. Sí, Osvaldo. Sin repetir y sin soplar, nómbreme los luchadores más conocidos que usted recuerde de Titanes en el ring, como por ejemplo, La Momia. 30 segundos, comenzando en este momento, ya. Rubén Peuchele, Tenenbaum, Capanga, Mr. Moto, Tito Sansón, Ararat, Ulises el Griego, Pedro Goitía, Pepino, El Leopardo, La Momia Blanca, La Momia Negra, Rubén Peuchele. No, no, repitió. Cachero, Peuchele. No, repitió. Che, muy bien. Y esta pregunta ahora es para la señora Amalia Chujito González. Señora Chujito González. ¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo! ¡Vamos! Sin repetir y sin soplar, nómbreme por lo menos 5 galanes de telenovelas que usted recuerde, como por ejemplo el señor Rodolfo Bebán, a partir de este momento. Bueno, ya. Bebán, de la época de no sé dónde, Barreiro. Podemos decir un Echarri, sí. Podemos decir un Darín, podemos decir un Calvo. Te dije 5. ¡Correcto! Como caballero corresponde usted, príncipe. Es un erudito en la materia, pero le vamos a dar como ganadora a la señora Chujito. Efectiva 100%. Mentira la rubia. Escuchame, Chujito. Sí. Y si esta semana te toca a vos. ¡Hasta la próxima! ¡Por favor! ¡Qué grande! Ahora lo voy a llamar a mi amigo Pato Venegas para contarle que tuvo 5 Soldán en el programa. Tomá, Pato Venegas, para vos. Vino el verdadero Silvio Soldán en la calle. Hablando de verdadero o falso, el knockout más trucho que viste, una que pasó por la calle y el tipo se tiró muerto. ¿Viste o no? Sí, por supuesto. Nos tocó una vez trabajar con un knockout de Julio César Vázquez con un norteamericano que simuló y el árbitro lo descalificó. No contó, no entró. Y te digo Julio César Vázquez porque fue un campeón del mundo y un hombre fuerte de la Argentina. ¿Pero por qué? ¿Pues estaba arreglada la pelea? No. El boxeo es un trabajo. Entonces, y hay muchos cagones que se tiran para no golpearse. Es que el boxeo está. ¿Quién está en el boxeo para ser campeón del mundo? Está en el boxeo para intentar a ver qué puede pasar en el boxeo. El que trabaja de boxeador y quiere volver a casa lo antes posible. Y está también el tipo que sube y dice, más sí, me llevo la mía y la gente me importa un pito. Y ese es el que nosotros llamamos el volador. Volador, ¿hay muchos voladores? Hay voladores, no tantos como se cree, no tantos como se cree, porque creo que todavía el boxeador ejerce un oficio digno, pero los voladores existieron, existen. Y existirá. ¿Pero quién es hoy el número uno del box internacional, así como había el nombre? Campeón. Hoy, el que más cotiza es el gordito Andy Ruiz. ¿En serio? ¿De dónde es? ¿Sí? El mexicano que acaba de batir a Anthony Joshua. De México. Conmocionó México, un californiano, hijo de mexicanos, pero con un amor a México absoluto. Si te digo que está como yo, tiene la panza, yo digo bajo 5 kilos. 5 kilos menos y estoy parado. Bueno, pero eso depende de la categoría también. Claro. A veces depende de la mole. ¿Esa mole qué categoría es? Pesado y rompió un negocio
de más de 150 millones de dólares, como era la pelea claro. de Anthony Joshua con Deontay Wilder. Está feliz. ¿No? Rompió la voz. No. Está feliz, ¿no? El gordo está probando el matame. Amalia, ¿te gusta vos el tango? Me gusta, me gusta. Ay, no soy la tanguera. Oh. Mira, 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 mira. Chao, tocha que soy un engangazú. Adelante. Adelante. ¿Quién vino a cantar? Dijo, ¿quién vino a cantar? ¡Mire! ¡No! ¡No! ¡Cacho! ¡Cacho, Cacho, Cacho, Cacho! ¡Lo único! ¡El mismo! Ah, no, perdón, era el otro. Era Cacho. Era Cacho. Me confundo tanto. ¿Cómo anda la mesa? Me crucé recién, me dijo. Sin repetir, ojalá que podamos, me dijo. Ojalá, ojalá. ¿Cómo están? ¡Qué grande, Cacho Castaño, el número uno! ¿Estás bien, Cacho? Sí. Es mejor que nunca. Fue cumpleaños suyo el otro día. El otro día, qué placer, sí. Qué yo también estoy en la 2x4. Sí, claro, yo me acuerdo más de por supuesto. Claro. ¿Quieren que les cante un tango? Sí, claro. Por favor. Sí, claro. Está, dedíqueselo, está bien. Sí. No la letra, pero por lo menos el tango que cante. A usted, señorita. Música, maestro, cuando usted guste. Qué grande, qué mirá, ¿no? Los músicos sí. y todo. Tremendo. Maestro. Después sí, pase, muchachos. Un poquitito más la pista. Sí. Vengan después, ¿eh? Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. ¡Vamos, nene! ¡Vamos, maestro! ¡Genio! Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. ¡Vamos conmigo! ¡Canta! ¡Canta con arena! Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Muchísimas gracias, Carnita. Que te quiero. Te quiero te mucho, queremos, querido. Cacho. Nos vemos hasta la próxima, mi amorcito. Próxima. Fuerte el aplauso para Cacho Castaña. Y ya volvemos con más Cacho.